Por tal motivo tenemos en nuestros estudios a Miguel Díaz, que es el secretario general del gremio docente, como habíamos dicho anteriormente, que realiza el paro a pesar de la conciliación obligatoria de UDOCVA en el día de hoy y mañana. ¿Cómo está, Miguel? Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Bueno, con respecto a la conciliación obligatoria, lo que hay que decir es que tuvo poca convocatoria el Ministerio de Trabajo, porque a tal punto que ni fue el director general de escuela. Por lo tanto, si no viene el director general de escuela, que es parte de su gabinete, mal nos pueden citar a nosotros. Nosotros no tuvimos citación fehaciente para la reunión de conciliación obligatoria. Pero cabe aclarar que tuvimos una conciliación obligatoria por este mismo conflicto en el mes de marzo. Sí. O sea que dos veces un juicio no se puede hacer por la misma causa. Lo mismo, dos conciliaciones por la misma causa no se puede hacer. Pero bueno, nosotros vamos a seguir legalmente, porque lo que nosotros sabemos es que esto es un instrumento abortivo del gobierno de la provincia para que no se hiciera hoy y no se llevara a cabo el paro, que le digo que es contundente. Es un paro impresionante, porque si bien somos un sector... Tuvo gran sindical, acatamiento el paro. Gran acatamiento en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano es del 90%. ¿Y en qué lugares se siente puntualmente el paro? En La Plata, en Berisso, en Ensenada, en Avellaneda, en La Matanza, es impresionante en La Matanza, José C. Paz, en Marcos Paz, en San Miguel, en San Fernando, me acaban de llamar de Pilar, los compañeros, en todo el oeste, el este, el sur de la provincia de Buenos Aires, en el interior, en Mar del Plata, 70%, que hace 15 días que inauguramos, formalmente 5. Entonces, bueno, evidentemente nosotros hoy estamos representando la voz de los que no tienen voz, porque no pueden expresarse en otros sindicatos, porque los otros sindicatos no quieren hacer. Y en relación a lo que dijo Oscar Cuartango, a la represalia que va a tener. Mire, mi mamá y mi papá a veces me pegaban, pero muy chico, cuando era muy chico, más chico que ahora, ¿no? Pero ¿cuál es la represalia? ¿En qué estamos? ¿Estamos en el Estado de Derecho? ¿Pueden parar la gente? ¿Está vigente la Constitución Nacional? ¿Quién es Cuartango? ¿Quién es el papá de todos nosotros? ¿Por qué no sale a hablar el ministro de Educación, que dice que está de acuerdo con las luchas docentes, con los reclamos docentes? Entonces, no se entiende. Hay un discurso medio histriónico, histérico, que no se entiende. El señor Cuartango lo que tiene que hacer es hacer de referee. Y bien, los referees cobran el penal, no lo patean ellos. Sí. Si no, estarían jugando para un equipo. Uh-huh. Bueno, el Cuartango se va de mambo todo el tiempo y no se sabe cuál es su rol. Entonces, yo le digo, Oscar, nos conocemos hace mucho tiempo. Vos estuviste en el sindicalismo. Dejá de amenazar. Cumplí tu rol, sos una buena persona, no te excedas, porque nosotros no nos excedemos. ¿Se van a hacer presentes el 10 de noviembre en las paritarias? Sí, no es paritaria. ¿No? Es una reunión preparitaria para preparar una agenda. ¿Sabe pi, pi, pi? ¿Cuánto tarda eso? 20 días más para reunirnos y para definir algo. No sé qué agenda quieren hablar. No sé qué agenda. Estamos parando porque cobramos 1.300 pesos de básico y el Estado de la provincia de Buenos Aires es el evasor más grande que hay en el país. Nos paga el resto del salario para llegar a 2.400 de bolsillo, 1.100 pesos negro. Entonces tenemos obras sociales deficientes, jubilaciones que mejor ni hablar. Encima, cualquier energúmeno puede venir con un palo y pegarnos por la cabeza, rompernos la cara, pegarnos un puntazo, porque total, como eso no se paga, porque eso es violencia escolar, no es delito, es violencia escolar. Todo se tapa en la escuela, viene la inspectora, hace un informe, pipipi, chau, se acabó, no se habla más del tema. Ahora sí, el docente rota la cara, rota la cabeza, y eso invita a la gente, venga, pague, pegue en la escuela pública, total, está todo pago. Ahora, según lo que estamos escuchando, si el sector está tan mal, ¿por qué los otros gremios no están parando? Ah, bueno, habría que preguntarle a ellos, porque ellos dicen, salieron a festejar ayer que la convocatoria, sí. Algunos gremios dijeron, por la lucha que hicieron, no sé cuál es la lucha, ni me interesa, es más, que sigan así, ¿sabe por qué? Que sigan así, porque el UDOCVA crece todos los días. En 11 meses inauguramos 19 delegaciones. Tenemos 46 delegaciones en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Afiliaciones a carrera todos los días. Muchachos, sigan así, es un problema suyo. Ahora, la verdad, la única forma de luchar, nosotros. No hay otra forma. Se ha buscado, salvo los japoneses que van en contra de la producción, pero nosotros que somos latinos, es salir a la calle, hacer medidas de fuerza, es lo único que conocemos, pero lo hacen en España. Todo el mundo que se manifiesta en la calle y se manifiesta con hechos concretos.
Bueno, le agradecemos a Miguel Díaz, que es el secretario general de UDOCVA, por haberse hecho presente acá en los estudios de QM.